El doctor Juan Pablo Masvélez está escuchándolos, es por ese motivo. Bueno, ¿qué tal Juan Pablo? El doctor Juan Pablo Masvélez está con nosotros, que es un abogado, profesor de la Facultad de Derecho, también desde hace muchos años, e integrante del Consejo Directivo de la Universidad de Buenos Aires. Le queríamos justamente dar la palabra para que nos cuente un poco cuál es el problema que estamos viviendo y que él nos explique bien dónde estamos parados y hacia dónde vamos. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lautaro? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias a Dios. Está con nosotros acompañándonos también otro profesor que probablemente vos lo debés conocer, aunque sea de cruzarte, lo que es el doctor Osvaldo Pérez San Martino. Osvaldo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Bien, bien, todo Bueno, muy bien. básicamente, Acá Juan Pablo, enfrente de la queríamos facultad. que hablaras vos, ¿viste? Porque nosotros ahora, digamos, pasamos a un segundo término, ¿no? Lo importante es que el entrevistado nos cuente un poco. Estábamos hablando, Juan, acerca de los problemas, bueno, estos de que nos tienen hoy en Argentina pendientes, en vilo, que es el tema del presupuesto de la educación pública, particularmente de las universidades, ¿no? Sí, bueno, quizá podemos darle una perspectiva un poquito más amplia a la cuestión. Me parece que lo que nos tiene en vilo es el presente, ¿no? Y el futuro que queremos para nuestras universidades nacionales. Eso me parece que es lo que estamos discutiendo, ¿no? Y afortunadamente el tema está en la tapa de los diarios, el tema está en el interés colectivo, bueno, y esperemos que las autoridades, tanto las autoridades nacionales como las universitarias, estén a la altura de las circunstancias como para poder ir arbitrando los medios que le permitan a la universidad cumplir con sus misiones de la mejor manera posible. Juan Pablo, ¿cómo evaluás la marcha de ayer? Impactante por lo multitudinaria, primero. Impactante una segunda vez porque el sujeto de la marcha claramente fue la comunidad universitaria, ¿no? Fue la masa que se movilizó ayer en Buenos Aires el sujeto y el protagonista. Todo lo demás es anecdótico, irrelevante y marginal, y creo que quedó clarísimo que hay una inmensa cantidad de estudiantes, profesores, investigadores, personal docente, administrativo de la universidad y otros muchos ciudadanos que no tienen una relación directa con la universidad y que han manifestado su interés en que pueda funcionar de la mejor manera posible, ¿no? Que pueda enseñar, que pueda investigar, que pueda extender sus servicios a la comunidad en las mejores condiciones y con la mayor calidad posible, ¿no? Creo que ese es el mensaje del día de ayer. Qué bueno, Juan Pablo, pero ¿podrías contarnos a nosotros un poco, digamos, más allá de que nosotros lo tenemos presente, pero para la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el problema del presupuesto universitario? ¿Cuál ha sido la raíz de todo esto y si se está solucionando o no? ¿Qué feedback tuvo el gobierno? ¿Tuvieron ustedes del gobierno? ¿Qué es lo que me podés contar? Bueno, no, tres cosas sobre el problema presupuestario de la universidad, ¿no? Tres primeros comentarios. Uno, primero, que la digamos, la situación presupuestaria de las universidades nacionales está lejos de ser holgada desde hace tiempo, ¿no? Así que no, en eso la novedad es el grado del problema, pero no el problema en sí. Hace tiempo que venimos discutiendo sobre la necesidad de mayores recursos comprometidos en la educación. En ese punto sí vale la mención, si querés, yendo de sur a norte, la comparación que uno puede hacer entre el presupuesto bruto, ¿no? El total del presupuesto comprometido para con la Universidad de Buenos Aires en la República Argentina, comparándolo con el que compromete Brasil para la Universidad de San Pablo, y es mayor, con el que compromete México para la Universidad Nacional Autónoma de México, y es varias veces mayor, tanto en relación a la UBA como en relación a San Pablo, o el de la Universidad de California. Y los recursos públicos estatales
que están comprometidos en el funcionamiento de la Universidad de California y la distancia entre la primera y la última del listado, de la primera del listado de California y la última que es Buenos Aires, es sideral. Así que esta discusión es una discusión que no es nueva y lleva tiempo. Ahora, en el tema del grado, sí, hay una novedad, ¿no? En cuanto al tema del grado, hay un trabajo gráfico de ASIG, que ahora te hago llegar a través del operador, del productor de la radio, y pueden extender, digamos, después en la reflexión entre ustedes en el programa, la lectura de cuáles son los detalles de ese trabajo que ha hecho ASIG, que es una no gubernamental que seguro los tres conocemos bastante porque suele trabajar temas vinculados a justicia, acceso a la justicia, y demás, así que todos seguro recordamos quiénes son los que integran esa entidad no gubernamental, su trayectoria y quiénes son los que producen estos informes. Y ahí está marcado claramente cuál es el impacto que tiene sobre el financiamiento del conjunto del sistema universitario el haber mantenido el presupuesto aprobado a finales del año 22 sin actualizaciones después de una inflación que ronda los 300 puntos, poco menos, en ese mismo lapso de tiempo, ¿no? Situación que además habilitaría, creo que da para otro programa, podríamos invitar a algunos amigos de la materia de finanzas públicas o derecho tributario, acá contamos con un gran constitucionalista, una discusión, ¿no?, sobre si la prórroga del presupuesto habilita a que uno lo mantenga a valores nominales, ¿no? Esto lo discutíamos ya en el año 2004, 2005, 2006, Osvaldo ahí lo recordará mejor que yo. ¿Por qué? Porque se descalzan ingresos de egresos. Vos cuando presentás el presupuesto, vos decís, este es mi presupuesto de gastos y de ingresos, y también tenés una especulación sobre cuáles son las condiciones macroeconómicas en las cuales ese presupuesto se va a implementar. Uno debería aplicar la racionalidad que está manifiesta en ese presupuesto, más los hechos acontecieron en el año para actualizar esos números, ¿no? Claro. Si no, ya no hay una prórroga del presupuesto. Perdón, ¿la facultad le manda o la universidad le manda al Congreso? ¿A quién le manda la proyección de lo que va a gastar en el presupuesto del año siguiente, que se supone que es el que le tiene que aplicar el presupuesto, para otorgarle ese dinero, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace ese cálculo? No, el presupuesto, porque ahora dicen que la facultad gasta mal, pero escúchame, si le aprueban un presupuesto, porque ustedes se lo habrán enviado, y ahí habrán hecho las condiciones, habrán visto lo que tenían que hacer, ¿no es cierto? No, la iniciativa en materia presupuestaria, como señala Juan Pablo, es que como no se aprobó el presupuesto, de acuerdo a la ley de administración financiera se prorrogó el del año pasado, pero con una inflación tan enorme, vos no podés prorrogar lo mismo en pesos. Obvio, ni hablar, por supuesto, ni hablar de que en este año pasó eso, no tenemos presupuesto, ya lo sabemos, no hay presupuesto ordenado. Claro, y después... Pero eso, la pregunta iba para que la gente sepa cómo se calcula en general. Lo que pasó el año pasado es una barbaridad, pero digamos, en general, cómo se hace un presupuesto y cómo se proyecta y por qué lo aprueban, porque no es que la plata se la regala a la universidad y la universidad la gasta como quiere. Hola. Sí. Bueno, estábamos en las dos conversaciones al mismo tiempo. No, la iniciativa en materia presupuestaria es del Poder Ejecutivo Nacional, lo hacen consulta con las universidades, en particular con el Consejo Interuniversitario Nacional. Creo que va a exceder el alcance de esta conversación que mantenemos, pero lo podemos dejar para una futura oportunidad, porque hay distintos criterios para componer lo que finalmente es... el sustento de esa iniciativa del Poder Ejecutivo y de esa decisión del Congreso, que tiene un componente relevante de inercia, repitiendo montos y decisiones de ejercicios anteriores, más un criterio interesante de discutir, que es el de pautas presupuestarias, que es el que elabora el Consejo Interuniversitario Nacional con participación de las universidades, en la que se establecen criterios vinculados a cantidad de alumnos, cantidad de metros cuadrados, ubicación, etcétera, ¿no? Y esa discusión es interesante porque ahí podríamos ver en detalle cómo se compone ese
ese presupuesto, que tiene una cuestión primera, que es la que estamos conversando ahora, que es el monto total que el Estado Nacional compromete remitir a las universidades nacionales, y una segunda cuestión, que es la distribución entre universidades, que también es un punto interesante, y que habilita lo que va a ser mi último y tercer comentario, que tenía que ver con el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires en particular, y que también merece una mención, ¿no? Y que, en definitiva, el reverso de esta discusión, de estos temas que planteaba recién, ¿no? La discusión de cuánto es el presupuesto por alumno que recibe un alumno de la UBA, porque eventualmente lo que recibe un alumno de la mejor universidad de la República Argentina puede ser mucho menos que lo que recibe otra universidad vecina, producto de los criterios de distribución entre universidades del presupuesto. Por eso hay también particularidades que refieren a la Universidad de Buenos Aires y que me parece que son dignas de mención, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de imaginar reformulaciones del conjunto del sistema, el problema de la distribución interna del sistema y de las calidades con las cuales cada institución universitaria desarrolla su actividad, se vuelven temas relevantes. Para usar un parámetro de comparación, cuando hace 60 años Canadá decidió someter a su sistema universitario, a sus instituciones universitarias, a cada una de ellas, a procesos sistemáticos, anuales, de autoevaluación y evaluación, y vincular los recursos que el Estado compromete, que rondan el 85%, rondaban para la última vez que vi el número, el 85-90% del total de los recursos del sistema, a el desempeño de cada universidad, y lo ató a sus objetivos, consiguió una mejora de calidad en el conjunto del sistema, pero también en varias instituciones de educación superior, que muestra en la curva, cuando ellos te lo muestran en un cuadro, el desempeño inverso de la Argentina, ¿no? Nuestra merma en términos de calidad del sistema universitario, que sigue siendo, por lo menos en el caso de la UBA, y los datos lo demuestran, en términos de los análisis comparativos que se expresan en los rankings que se publican habitualmente, sigue siendo una institución de la élite mundial en materia de educación superior, igual muestran para el conjunto del sistema una merma de desempeño, que y en el caso canadiense, una curva en el gráfico inversa. Y pareciera estar estrechamente vinculada a estos esfuerzos que las canadienses han desarrollado, ¿no? Mecanismos periódicos y sistemáticos de autoevaluación por las propias universidades, evaluación del conjunto del sistema y una vinculación positiva entre el desempeño de las instituciones de educación superior y los recursos comprometidos por el Estado. Y lo planteo para el caso canadiense porque el compromiso sobre el total del presupuesto de las universidades que tiene Canadá para su sistema está muy próximo al de Argentina, porque está muy próximo al 100% del total de la erogación. En el caso argentino tampoco el Estado Nacional atiende el 100% de las erogaciones, hay otros recursos que la universidad tiene, menores en términos relativos, pero recursos propios al fin que van generando las universidades. Así que el caso es asimilable, ¿no? Y el desempeño de uno y otro, la verdad, que merece un estudio en profundidad, merece consideración y merece ser presentado ante la opinión pública, porque eventualmente va ilustrando cuáles son los caminos virtuosos que tenemos para recorrer para recuperar para la universidad el rol que yo creo los tres compartiremos o compartimos, debería tener, ¿no? O debe tener. Ahora, Juan Pablo, una de las críticas que hace el gobierno a la universidad y que ha sido como el sonsonete que repite constantemente y que habría justificado esta restricción presupuestaria tan drástica, es que no realiza auditorías, que no permite que se controle el uso de los recursos, la auditoría de gestión, etcétera. ¿Qué tenés que decir para eso, sobre eso? No, bueno, primero que no es cierto, porque además es imposible, digamos, las universidades se integran en el sector público nacional, así que tienen que estar auditadas y tienen que tener definidos normativamente procedimientos de aprobación de gasto y procedimientos para la ejecución del gasto. Y así que bueno, eso a priori no es cierto. Sí entiendo que en la formulación pública muy superficial que pueda ser un
funcionario público, un dirigente político, un puede no llegar a este nivel de profundidad. Pero auditorías hay, y un régimen reglado propio del derecho administrativo en materia de ejecución del gasto también, auditorías hay. En el grueso del sistema universitario conviven, han convivido en los últimos años tres auditorías, ¿no? Las internas de la universidad, que son las que hacen tanto auditoría ex post como concomitante, y son las que habitualmente hacen la tarea, la de SIGEN, que participa, digamos, en el procedimiento de designación de los de los auditores de la universidad, y también desarrolla también su propia tarea de auditoría, con algunos cambios en los últimos años que no tengo claramente registrado porque no los he estudiado en particular, que se produjeron en los últimos dos o tres años con algún dictamen de la PTN que cambió algún criterio y no registro ahora. En ese caso no está la Universidad de Buenos Aires, porque hace tiempo entiende que la auditoría de la SIGEN atenta contra la autonomía declarada en la Constitución. Y por último, el de la Auditoría General de la Nación. Hay dos notas a pie de página. La primera sobre el tema de la UBA y SIGEN. Bueno, la UBA, y eso Osvaldo lo va a poder contar con más detalle que yo, nosotros tenemos dos regímenes jurídicos para la universidad, el de todo el sistema y el de la Universidad de Buenos Aires. Así quedó definido una vez que la UBA tramitó con éxito sus planteos contra la Ley de Educación Superior, ¿no? Entonces, hoy esa ley se aplica por entero a todo el sistema universitario, menos a la Universidad de Buenos Aires, donde se aplica en parte, porque sus planteos en defensa de su autonomía han sido judicialmente exitosos, y entonces tiene un régimen en particular. De hecho, hay un régimen de convenio colectivo de trabajo docente, que es que toca temas que son angulares para la definición del acceso a la permanencia y la extinción de la relación laboral docente, en donde hay un convenio para el conjunto del sistema y otro para la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y toca el problema de el acceso por concurso de oposición público y abierto al cargo con mandato periódico. Es el sistema, digamos, que adscribe la Universidad de Buenos Aires y que mantiene desde largo tiempo a la fecha, y que obligó a tener un convenio colectivo propio, mientras que ese sistema fue modificado con algunas notas más parecidas, o sea, al sistema español o algunos otros sistemas que privilegian la estabilidad y la idea de carrera por sobre el concurso, cargo por cargo, por concurso abierto para cada uno de los casos, que justificaron eso. Bueno, nota a pie de página, una primera, esa, sobre el régimen en materia de auditoría, por el régimen legal particular que, en razón del fallo Marinelli convalidado por instancias superiores, tiene la Universidad de Buenos Aires. Segunda nota, bueno, hoy lo explicó claramente el presidente de la Auditoría General de la Nación, que lo han designado recientemente, quién es el órgano responsable de programar los planes de auditoría para el sector público nacional, que son objeto de trabajo de la AGN anualmente, que es la bicameral del Congreso, ¿no? La verdad que es cierto que el sistema no ha tenido la relevancia que quizás hoy los argentinos consideran merece en el plan de auditoría, y habrá que dárselo. La última auditoría, la Universidad de Buenos Aires habrá tenido auditadas tres o cuatro facultades en los últimos 20 años. Seguro derecho, porque me tocó estar ahí, entonces cuando nos tocó ese plan de auditoría, creo que fue en el final de del segundo decanato de Alterini, así que pasó un tiempo, ¿no? Entonces a hoy, pero claro, bueno, pero eso depende también dependerá del stock de recursos que tiene, humanos y materiales, con el que cuenta la auditoría para hacer el trabajo, ¿no? Ahí ya eso me excede, digamos, pero el chiste ahora. Pero lo importante es que ustedes no se oponen, sino que a veces, bueno, la auditoría no viene porque no viene, por eso, ¿no? Y eso, no, yo te quería decir ahí, yo creo ahí que planteada esta discusión, y lo digo para, digamos, no tengo tomado el pulso del sentimiento de todo el sistema universitario a lo largo de todo el país, donde seguramente habrá gran variedad, pero sí percibo el clima que tienen de la comunidad académica y las autoridades en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Buenos Aires. Yo creo que lo que podemos decir es que estamos para abrazar la idea de revisar y exponer
de manera permanente y sistemática la ejecución de los recursos que recibe la universidad, tanto los que recibe de Fuente 11 del sector de Estado Nacional como los de Fuente 12. Y yo por eso creo que hay que ser profesión de fe, es un tema de principio, o sea, y bienvenido sea el hecho de que esos informes de auditoría que se producían con rutina sin tener lector hoy parezcan tener tanta persona interesada en leerlo, y bienvenida a la crítica y bienvenida a la oportunidad de discutir además cómo se afectan esos recursos. Ayer en la tele veía un extracto de un informe de auditoría de la General de la Nación, que bien puede ser el de derecho del año, de los tiempos antiguos. Entonces él decía, Cuadrado, el sistema de registro de académico de los alumnos no tiene garantizada la redundancia, es decir, solo está hosteado en un servidor. Bueno, estas discusiones son discusiones presupuestarias. Si yo quiero tener doble asiento y garantía de redundancia sobre la información académica de los alumnos de la universidad, en vez de tener un servidor, tengo que tener dos. Bueno, es cierto que en Argentina a veces el sector público funciona hasta el máximo de la eficiencia que consigue con recursos escasos. También el Poder Judicial de la Nación convendría que tenga dos bases de datos gemelas hosteadas en dos servidores idénticos, uno permanentemente stand-by para entrar en funciones y el primero sale de servicio por la razón que sea, y no los tiene porque tiene uno solo, grande, buenísimo, pero uno solo. Así que no es que esas economías se dan únicamente en la UBA, ¿no? Y es una buena recomendación de auditoría, pero después todos tenemos que discutir de dónde vamos a sacar la plata para hacerlo. Por eso no, yo creo que ahí digo bienvenido, porque la auditoría no es exclusivamente el problema de la ejecución del régimen de compras, ¿no? Hay un montón de otras cuestiones vinculadas a la gestión de la administrativa de las universidades que están en los programas de auditoría. Bueno, y bienvenido en particular sobre el régimen de compra. Si elegiste bien el sistema, el mecanismo de contratación, si se siguió con rigor la normativa, bueno, nada, pero bienvenido. Eso es lo que hay que hacer. Hay que transformar una situación que por equívoco o por accidente parece tenerte en la posición incómoda de decir, bueno, ¿cómo me vas a revisar? Por un bienvenido, vengan, revisemos, comprometamos los recursos que hagan falta para que esto sea extensivo. Ahora, siempre dentro del marco de la normativa vigente. Y ahí hay cierta restricción para el ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo Nacional que resultan de aplicar plenamente la noción de autonomía que está respetada por la Constitución. Bueno, pero eso es lo que dice la Constitución. También es cierto que otras visiones atrasan mucho en el tiempo, ¿no? Discutir sobre el control de la ejecución del presupuesto en el sector público nacional desde una pretendida superioridad moral que yo tengo en relación al otro, sabemos, hace 200 años que no conduce a ningún lado. O afirmar que yo debería revisar cómo ejecutan ustedes dos el financiamiento que les doy para producir el programa, porque yo soy el titular del ente público, para empezar, del Poder Ejecutivo Nacional, que es el que tiene los recursos, es volver un patrimonialismo que Weber ubica en tiempos precámbricos de la organización estatal y de la organización pública, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, pues ahí subyacen alguna de esas ideas, ¿no? De superioridad moral o un patrimonialismo rancio que dice el recurso es mío. No, el recurso no es tuyo, el recurso es público. Y vos sos un circunstancial administrador del recurso. Rige para el presidente, y el rector de la universidad. A propósito, quería preguntarte, y tiene que ver con esto último que vos decís, ¿no pensás que esa masividad que tuvo la marcha ayer se debe no solamente al recorte drástico de los recursos, que fue en definitiva el origen del reclamo, sino a que la comunidad universitaria percibe cierta agresión por parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Se habla de un nido de comunistas, de que un centro de adoctrinamiento, y yo participé de la marcha y fue muy plural, y había participado personas que tenemos ideas distintas y aún opuestas en muchos temas, pero que nos vimos de alguna manera agredidos por una visión ideológica
extrema y me parece de un enorme desconocimiento de la realidad de las universidades públicas argentinas, en particular de la UBA. Sí, sí. Mira, hasta ayer a la tarde no había prestado tanta atención a estos dichos. Ayer los noté cuando leí en los diarios y vi en la tele la cobertura de la marcha de ayer, porque como te pasó a vos, como le pasó a ustedes, me llamó varias veces la atención, como te decía al principio, y por eso estos comentarios que te hacía sobre posiciones, digamos, que atrasan y mucho en términos de la discusión política democrática de estos tiempos, ¿no? Como te contaba recién. Ahora, la segunda dimensión que vos planteás, que fue menos considerada hasta ahora, me parece tanto o más preocupante que la primera, que es la falta de rumbo, ¿no? Como decíamos el otro día en la reunión de consejo directivo de la facultad, cuando resolvimos por unanimidad adherir a la convocatoria del Consejo Superior al evento de ayer. Te pueden convocar al sacrificio, pero te tienen que convocar. Y esa convocatoria exige el avenimiento del convocado. Es para empezar, ¿no? Bueno, y después, si te convocan al sacrificio, te muestran un recorrido. Dicen, bueno, este es el recorrido hacia tu extinción, y vos lo convalidarás o no, o discutirás contra eso, o este es el recorrido hacia, que tiene un sacrificio inicial, hacia este horizonte virtuoso que yo te propongo. Que la verdad, en mi opinión, debería surgir de la discusión y del consenso entre las universidades y su comunidad, reguladas por el Estado Nacional y financiadas por el Tesoro Nacional, y el Congreso y el Poder Ejecutivo, cada uno en el ámbito de su competencia. Ahora, lo que uno ve hoy, en este tiempo, es total incertidumbre. ¿Será resultado de la impericia? ¿Será resultado de la ignorancia? ¿Será el resultado de ambas cosas? ¿Será el resultado de un desinterés profundo, visceral, casi caprichoso e inexplicable? Pero lo cierto es que no hay ni rumbo, ni contenido, ni palabra, ni orientación. Y eso me parece tan preocupante como la agresión, que capaz que es el resultado exaltado de notar que no tenés la capacidad para desarrollar un mínimo norte para la política universitaria de este país. Doctor, yo te quería hacer, tengo que interrumpir un segundito porque... puntuales, porque viste que el tiempo es escaso, aunque podríamos retomar después de la pausa, pero una pregunta muy puntual. Cuando vos comparás las universidades como la de Canadá, de California, etcétera, ¿cuál es el gasto? Porque nosotros hablamos de que acá se despilfarra, pero resulta que en rigor de verdad lo que a nosotros nos pasa, a los argentinos, es que nuestra economía cada vez está más chica, entonces el presupuesto en porcentual, en plata, puede ser más bien alto respecto al presupuesto nacional, o bajo, no lo sé, pero lo que es muy bajo es el presupuesto nacional, o sea, toda la totalidad del presupuesto nacional medido en dinero, en dólares, con una moneda fuerte, con un PBI que es muy escaso, finalmente lo que hace es que la educación, aunque parezca un número grande en porcentaje del PBI, es muy escasa. Entonces, la comparación hay que darla con otras universidades de primera línea. ¿Cuánto, por ejemplo, es el presupuesto de la UBA y cuál de la Universidad de México? Yo me acuerdo hace unos años atrás que me decían que la UBA, por ejemplo, no me acuerdo si era una facultad o la universidad, pero eran unos 200 millones de dólares. Y el de la Universidad de México eran 2.000 millones de dólares. ¿Vos tenés algo de esa...? No tengo acá conmigo los números del presupuesto de las universidades, te los debo para mañana. No, pero me refiero a la comparación. Los mando para que ustedes los programen. Porque nos pasan por arriba. Está en un rango aproximado de lo que vos estabas planteando. No quiero chantear y mandar dos números sin tener el dato y mucho menos tener el dato actualizado, por lo menos de 2023. Mira. Mala nuestra, porque si de casualidad me encontrabas el viernes pasado, por la casualidad, porque el viernes pasado la Facultad de Derecho, la Universidad de Buenos Aires, es decir, entregó un diploma honoris causa, una designación honoris causa al quien acaba de terminar su mandato como decano de la Facultad de Derecho de la Autónoma de México. Le podríamos haber pedido los datos autorizados de México,
de la UNAM, ¿no? Pero no quiero chantear y decir números que no tengo presentes. Si quieren, se los consigo para mañana o pasado y en el próximo programa que ustedes tienen, doctor, se los mando a la audiencia. Discúlpenme, por favor. Que la UBA está empobrecida, porque el sistema universitario en rigor de verdad está empobrecido. Lautaro, por favor. No, porque tenemos sí o sí que mandar el corte, son compromisos, me están ya... Discúlpeme que estirando el tiempo, siempre se dice, pero es real. Y ya nos pasamos 11 perfecto. Minutos del corte, así que... Hay un próximo programa la semana que viene para volver a encontrarnos. Dice, así que les agradezco la invitación, espero que haya sido útil lo que les conté. Y me comprometo a mandarle el resto de los datos, ya lo de ASIC se los mandé recién. Y comprometo, si quieren, y les es útil, me escriben y en los próximos días les paso los presupuestos del 2023 o 2022, el que consiga de alguna de estas universidades que les fui mencionando recién, o algún parámetro interesante de comparación, o algún paper que haya estudiado esas comparaciones entre presupuestos. Le tomamos la palabra y seguramente lo haremos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, en algún otro envío. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Y vamos no. a...